Aquí también hay resubidos, ¿no? ¿Cómo están? Hoy voy a empezar súper rápido, así literal, nada más le apreté en iniciar transmisión y ya. Nada más quiero ver acá a dónde estoy mandando mi transmisión. Porque esta cosa no me ha dicho Twitch que ya empecé. Sí estoy en Twitch, sí estoy en Twitch, ¿va? Déjenme checar qué pex banda. Según esto, sí. Vamos a ver. Deberíamos estar en Twitch. Le digo que no se me ha actualizado el en vivo, déjenme ver. Ya me preocupé. Creo que sí, ¿no? Verdes. Creo que sí andamos acá. Es que en el chat no hay nadie. Bueno, en donde quiera que estemos, saludos, pero hoy vamos a checar. Ah, ya me marcó que estoy en directo. Hoy vamos a marcar, ¿eh? Hoy vamos a checar. Pues literal, hace, ¿qué? 2 minutos, 4 minutos. Hace 2 horas, no es cierto, hace como 10 minutos. Se acaba de salir el tráiler del Mandarinas, entonces pues vamos a verlo, ¿no? Ya llegó a la banda, ahora sí, es que no manchen, está bien raro. ¿Qué les parece si lo vemos? ¿Quieren verlo? ¿Quieren mandarlo? Abuelo Revan dice, veo que se apellida Kenobi, pero no veo quién es. Dejen quito tantito este men. Ahí está. Christopher, Patricio, saludos, men, saludos. Ya no vi a Kenobi. Pablo, saludos. El duende, saludos. Dice que Simón, a ver, dejen, pongo todo primero. Ahí estamos. Déjenme ver por qué me veo tan oscuro ahora. Déjenme ver. Ahí estamos, creo, ¿no? Perfecto. Y déjenme ver si no me falla esto. Y por primera vez en la vida no falló. Ok. Déjenlo echo para atrás la ventana. No tan atrás, ahí está. Verde, no lo he visto, o sea, literal no lo he visto. Vamos a empezar con esto de una vez, ¿no? Pues, para ya darle al gameplay. Jefe, aguanta, 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 no estoy viendo nada. Ahí está. Ven, le voy a regresar porque no vimos nada. I'm here on business. I need your help. I've been quested to bring this one back to its kind. Hay un esqueleto de If banta I can ahí. Locate other Mandalorians, they can guide me. This is no place for a child. Wherever I go, he goes. Streaming October 30th, only on Disney Plus. Chulada, chulada. Digo, no, no dijeron mucho, pero el Trooper Transport sí lo vi, Sam. ¿Quién? A ver, vi algo. ¿Quién? If I can locate other Mandalorian. Hay un esqueleto de Banta ahí, ¿no? Creo, déjenle, voy a bajar tantito. Se ve bueno. Bueno, pero se ve bueno lo que. Se oye bueno, porque dice que tiene, va a buscar más Mandalorianos, ¿no? Para que le ayuden. Ah, ya no vi otra vez el esqueleto. Quiero ver el esqueleto. Él le dice como muerte, hijo de puta, estoy dentro. Sí, es un banta, ¿no? Esto aquí es un banta. Aquí están los cuernos, las costillas, la cola. Esto es un banta, banda. Está perrón, ¿eh? Gracias, Kurotsuki, ¿cómo estás? Qué raro se ve el crash. ¿Cómo estás, amigo? Rodrigo Andrucci, bienvenido, ¿eh? Qué decente, men. A ver. If I can locate other Mandalorians, they can guide me. ¿Ves? Tal vez si puedo localizar otros mandalorianos me pueden guiar. Este no es lugar para el morro. Pablo, gracias Pablo. Arosemena, ¿cómo estás? Este es el Trooper Transport, ¿no? Y esto de aquí, quién sabe qué sea. Estoy seguro que es un. Parece un crucero, una fragata aterrizada ahí. Sí, miren, miren. El Rencor de atrás, gracias. ¿Quién es el azul? Es lo que vi, o sea, ¿quién es el azul? Cat Bane. ¿Quién sabe? A ver si es cierto lo que dice el Sam. Dice que con la tecla Y puedes adelantar el video por cuadros. No es cierto, Sam. Mira, Sam me mintió hoy. Sam, mentiroso. Ah, no, sí. No sabía, Sam. Bueno, esto lo está regresando.
Nomás lo hicieron caca al pana, miren y... Ese es el primer capítulo, dice Pipe. Ah, perro, sí es cierto, ¿ah? El que dice, lo te puedo llevar frío o en caliente. Qué guapa, Caradun, qué guapa. Qué guapa, Caradun. Es Tron, dice. Yo digo que es Tron, tiene más pinta de que es Tron. Uf. La TIE Fighter a tope como se ve. Qué chulada, o sea, se ve bien chulo. Se ve muy chulo. O sea, todo muy bonito, pero... ¿Dónde está Soka, güey? Está bueno. Vamos a empezar a jugar, banda. Esta escena se ve chula, ¿eh? Se ve bastante chula. Yo digo que es Rembar. Ojalá alguien tuviera un video de Rembar para que supieran qué lugar es. Está chido, me gustó. Yo creo que, bueno, mucha gente como que espera que ya salga Sokka y que salga Cad Bane y que salga este... ¿Quién más puede salir? Que salga Darth Vader aunque esté muerto, ¿no? Puro refrito, dice Archo Crispis. Es Dardiki, dice Rodrigo. Todo el mundo comprando el Rezo que es y en esta temporada se destruye, dice Sam B. Para que veas, maldito Hasbro, nos volvió a engañar. Compraste una nave destruida, felicidades. A ver, ¿qué tal? No, yo no le he apartado el Razor Crest. Antes que Narnia, buenas noches, jefazo, dice 105 Savage Mod. Saludos, men. Black Lantern, saludos. Darth Vader está muerto, dice Kurosuke. Esperan, que, ¿en dónde se murió Darth Vader, no? ¿En qué cómic? Que Ahsoka y Caradun se encuentren, dice Dreas. Estoy seguro que en Rule 34 ya se encontraron, men. Rule 34 es una página del canon de... Estaba haciendo tarea y me llamó la atención el tú y yo, bebé, dice Nico ni Hugo. Saludos, men. Eric, bienvenido, Eric Lascano. Bienvenido todos de rodillas ante Eric Lascano. Robert de Sale, saludos. Saludos, Robert de Sade. ¿Cómo ves, Pipe? ¿Te latió el tráiler, men, o está simplón? Está simplón, pero se ve perrón, ¿no? ¿Crees que Caradun salga como en su video viral, dice, en calzones? No, me le da ansiedad a Disney. Ahora sí, que empiece el rolón. No, se agacha, dice el rencor de atrás. ¿Luego se acuerdan de ese señor que pasa vendiendo pan? Pues hoy le compré una dona. Una dona, sí, Yeshua, esto es una dona. Le compré una concha que según está rellena. Vamos a ver. Está rica. Está perrona, ¿eh? Vámonos. Está bueno el tráiler. La venta está... ¿Esto yo los pasé? Sí, va. Me puse en un mal lugar. No, poner acá. No he pasado este. Vamos al Crash. Está buena la concha, dice el rencor. Al final, ¿cómo dejaste el mandaloriano Beskar? ¿Con jetpack o con la capa? Dice el clon. Con el jetpack, men. ¿Tú cómo lo pondrías? Verme, clon G. Digo, Copalink. El panadero te dejó la concha rellena. Me alburió el panadero y no me di cuenta. A ver. Crash Punk. Al Crash, prehistórico. ¿Qué sos? ¿Normal o invertido? Vámonos. Saludos, David Lobo, bienvenido. ¿Cómo que me compraste? Tú me asaltaste y te robaste el pan, dice Rodrigo. De Pong, dice Eric. No, Eric, es que de Pong huele raro el men. Mariana Fernanda, ay, ¿dónde sacaste ese sticker? ¿También es del Pipe el sticker del Yoda que tiene? Ah, no, quién sabe quién es. Robert de Sadie, la concha de cara de un, dice. ¿A poco tiene un crustáceo esa mujer? ¿Sabes quién sí tenía concha? Darth Bane, ese men, todo estaba hecho de conchas. Era una concha andante el Darth Bane. Al menos en el universo expandido. ¿Cómo se llamaban los animales estos que se le pegaron al cuerpo? No me acuerdo. Es que no soy muy fan. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? A ver si alguien se sabe el dato. Anguilas, dice el Rencuartano. No como anguilas, men.
Mariana, gracias por canjear puntos nada más para poner eso. Savage dice, está perrona tu playera, pero hace calor, ¿no? No son los Izanamiris, hijo del Yeshua. No son Izanamiris. Robert de Sade creo que dio dinero, no entiendo si es cierto eso. Saludos, Robert de Sade, de todos modos. Garrapatas, dice Kurotsuki. Tenía garrapatas en su casita. Ay, 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 casi me muero. Orbalisco, dice Roberto. Ah, es que no pude leer tu mensaje. Saludos, exactamente, los orbaliscos. Gracias, Roberto, miren, un hombre de cultura. Los orbaliscos era lo que se le pegó al cuerpo a ese men. Se supone que el orbalisco era mortal, pero los aprendió a dominar con el poder del lado oscuro. Porque ya saben, ¿no? Que el lado oscuro es el camino a muchas habilidades. Que pues algunos, ¿no? Una u otra persona en la galaxia, no todos, o sea, nada más un factor ahí, un sector poblacional, pues vendría considerando esto, pues, algo que no es normal, ¿no? No es natural. Tantas palabras para decir algo. Una minoría, dice Archo Crisp. Exactamente, exactamente. Pues viene siendo, como dice el dicho, ¿no? Ay, no, 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 señor, me tapó la cámara. Ibi, güey, saludos, Ibi, güey. Me quito un ratón vaquero. Cosas de furros, dice Cafina. Maldita Tauna, me hizo furro. Saludos, Cafina, ¿cómo andas, men? ¿Qué dice el Twitch? Ah, ya entendí, banda. No, menso. Ay, no manches, dejé dos cajas. Bueno, ya, sinceramente, ya me voy. ¿Vieron el dinosaurio que estaba al fondo? Seguramente me va a corretear en unos momentos. Estoy en target. Andoni, saludos. Andoni, Salvador Milian, saludos. ¿Eso de aquí es mortal? ¡Ah, la madre se puede! Crash drogado. ¿Qué ejemplo es ese para tus hijos? Aquí me va a corretear. Ya tiene pinta de que aquí me va. ¡Se me salté! Maldito dinosaur. Ay no, los hongos. La neta sí me mie, banda. Tengo que ir a cambiar. A la madre. No, pues eso no lo va a detener, Crash. Ay, idiota, mire nomás. Ya la regué. Uy, ¿vieron cómo salvé este pex? El Master. Al revés, y Salvador. El Clon Gis, por ahora nada de Moff Gideon. Mejor para sorprendernos en la serie. Muchas gracias por las felicitaciones. El Clon Gis, bienvenido. Sí, no, es que por ejemplo el Mandaloriano se ha categorizado por no revelar nada. Simplemente Baby Yoda fue hasta que ya salió el primer capítulo. Y a mí una perra página me lo spoileó, pero ni me di cuenta hasta que ya vi el capítulo y tuve contexto. Ay, menso. Porque puso, imagínense que el bebé Yoda así le puso y yo como de, no manches, ¿de qué está hablando este ridículo? Mira cómo va a ser un bebé Yoda, güey. Eso fracasaría. 1, 2, 3, 4, 5. Eso sería un rotundo fracaso. A mí fue fuera de foco, dice el duende. Rodrigo Andrucci, primero me insulta y luego me dice sexy, ¿eh? Esas son relaciones tóxicas, no había visto esto. Drogas con hongos y te come un dino. Como aberration, dice Kurosuke, ándale. Es una aberration por completo. Copión el Crash. No manches. El Kion ya ganó Ghost of Tsushima con música de José José, dice... Ya ganó Kion. Hashtag Kion ya ganó. Ah, me canjearon una al revés, perdón. Yo pensé que al revés del mapa, dije, sí, vamos al revés. No vi quién fue, pero ahí vamos. Miren los dinosaurios, no los había visto.
Era hasta la primera muerte. Dice Lenin Z, quiero las mismas piedras para esos viajesotes. No manches. Este juego ya se ve que sí le metieron odio. Cupalín, gracias. Propongo que cambies el al revés. Se cambie por Koi Koi. Juega cuando la Koi Koi esté despierta, dice. Así, men. Fácil, Cupalín. Fácil. De hecho, ahorita está despierta. Creo. Pero me dijo que ya no iba a venir porque... Porque sí, ya, o sea, ya está en otro nivel como para juntarse conmigo. Me dijo, no, ya, ya, la neta, ya no quiero estar ahí en los streams, ¿eh? Si no hubiera subido el precio, ahora podría gruñir, dice Kurotsuki. Hola. ¿Qué pasó? Porque no estás dormido tú, ¿eh? Ay, no manchen, vean lo que sigue. Me acabo de suicidar, sí, ya, no, ni siquiera yo entendí qué hice ahí. Ahí está, Koi Koi. ¿Qué pasó? Koi Koi, di Koi Koi. A ver, concentración. Ah, era del otro lado. Ah, pusieron encuesta. Tendremos batalla de donaciones. No, aquí no, sí. No, banda, no más chingada. No, no va a ser diario ese PX. No, no lleguen a 20,000. Anto, buenas noches. Está viendo el crash. Deja que pase esto y la subo. No manches, no le entiendo. ¡No! ¡Se mató! Dice Ponyx Red, ¿ya viste el video de la sombra? Dice, ¡ja! No va a haber videos de otro. No. Alberto Erazo, saludos. No salió una notificación de subs. Empezó la guerra de donaciones con 11, dice Alberto Erazo. Guerra de bits. Es la guerra de bits. ¿Qué hiciste? Quitaste mi cable. Siempre lo quita. Quita mi cable de la guitarra y ya no puede volverlo a poner. Esta banda. No, pues la neta no he visto el video, pero pues sigo páginas donde hablan de las noticias y pues sí sabía. ¿Cómo? Es impresionante cómo se va a llamar la serie de Obi-Wan. Ya lo continúo con 12 y termino mi turno, dice Robert de Sade. La serie de Obi-Wan se va a llamar Kenobi. ¿Y cómo creen que se va a llamar la de Cassian Andor? Andor, no manches. No, pues sí había mucha información. Yo la neta nada más veo videos de... Confirmado que van a descanonizar las secuelas. ¿Cómo se hace esto? Koi Koi, dice Eric, con 300 bitsotes, ¿eh? A Perro le dio... Compartió recompensas con 3 en el chat. Muchas gracias, Eric. Eric siempre humilde. No manches, ya me voy a ir, ¿no? Ya, me voy a ir para no quedarme aquí 2 horas. Uy, uy, uy. Ah, la Mauser. Son como triceratops, ¿no? Uy, 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 uy. No manches, de aquí se mueven las cosas.
Los hongos, aguas, no te drogues, Crash. Las drogas son malas, Crash. ¡No! Se cayó Crash. En el team pobre. Bueno, Bogdan te contribuyó con 10 bits. Ah, perro, 400 puntos del canal de Osado 210. Saludos, men. Hagan otra encuesta, hagan otra encuesta. A ver, ¿les gustó el tráiler de...? No, eso no, eso no. Algo de Cara Dune. ¿Les gustó Cara Dune en el nuevo tráiler? ¿Viste que Gina Carano salió en calzones en su Instagram, mi amor? Mi amor. ¿Ya lo viste? Búscalo, mi amor. Ay, 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 ay. Estos no se aplastan. No manches, me mato. Uh-huh. Para no volverlo a agarrar en un rato. Saludos, Yamil. Espérame tantito, Yamil. Dragonar, saludos, team pobre, dice. Mira, Dragonar, me caí por tu culpa. Ah, Diagonar, perdón, Dragonar. Hola, ¿qué tal, tío rico MacPato? Mira, hay una doña al frente de mi casa que siempre me ofrece sus mandalorianos, pero no tengo dinero. ¿Me das 500 pesos? Dice Yamil. Mejor dime dónde los vende. Y yo te los compro, men. Pero no te voy a decir cuándo voy ni nada, ¿no? ¿Pero cuáles mandalorianos, men? Yo los compro, men. Tú no te preocupes, men. Le echamos la mano a la señora. Ay, menso, bríncale, crack. ¡Ah, me va a comer! Ya valió. ¿Se podrá derrapar abajo de esos men? Martín Pro, saludos. Dice Archo Crisis que para qué es la foto sobre epidermis que compartiste. Creo que no me oyó. Pero es de su tesis. Y muchas gracias que le ayudaron, ¿eh? Gracias a todos. Ay, 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 ay. Dejé una cajita, banda. Ah, voy a intentar ver. Ah, sí los puedes pegar, todo menso. De haber sabido, banda. ¡No manches! Bueno, ya vi. Oye, me dijeron que para qué era la foto que compartiste. La de la que te arreglaron. Sí, es de tu tesis, ¿no? Sí. ¿Quién fue el que te la mandó bien, bien? No me acuerdo, pero les agradecí. Van a venir en la tesis, ¿eh? Córrele, córrele. Casi me caigo ahí, casi me caigo. Es que está bien perro calcular el brinco, con los dinosaurios. Ay, estoy girando, no más así. Se quedó ahí el perro. Está bien bonito ese men. Alguien dijo mandaloriano, dice Rodrigo Cañal. Nadie, Rodrigo, nadie dijo. No hay de qué, son 2,000 pesos, dice Archo Griffith. ¿Tú fuiste, men, el que la hizo chido? Checa las opciones de la encuesta, dice Sam. Ah, ya lo vi. ¿Les gustó Cara Dune en el nuevo tráiler? Me gustó más su Instagram. Y va ganando esa. ¿Manejando? Nel Guacala, me odio. Sí, supongo que los que dicen que no es la gente que no se quiere. ¡A la madre! Le digo que esto ya fue hecho con odio del bárbaro. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me morí. ¡No manches! Violent Panda, saludos. Saludos, Dark Minimus. Dice que active la TNT. Pero ya estoy dejando cajas. Estefanía. Chris
Cristian López, la verdad sí prefiero que Mando sea así de simple, porque con la historia simple hizo más que las secuelas que querían abordar mucho. Un saludo a Alma hasta ahí y bonito el Insta de Cara Dune, dice. Es que las secuelas no quisieron abordar mucho. Las secuelas no tenían nada planeado, ese fue el verdadero problema. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todo anda. Dice Robert, ¿se decepcionaría hasta el final salen los personajes rumorados para The Mandalorian? Lo digo porque no lo han vendido así. ¡Ay, se me cayó el directo! ¡Espérenme! Ah, no, no se cayó, nomás se puso rojo. No nos lo han vendido así, ya que son solo rumores, dice Robert CC. Yo creo que todos esos rumores van a terminar siendo falsos. La neta, espero que no le den mucha prioridad a personajes ya conocidos. ¡Ay, ahí viene ese perro! O sea, la neta, ¿para qué quieres más material de algo que ya conoces? O sea, Soka estaría chido porque pues quedó en continuación. Pero pues otros personajes que ni al caso. ¿Vamos bien en directo, banda? Díganme que no se ha caído. Pobre, pobre dinosaurio, se va a caer el perro también. ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! Puro salto de fe, este pedo. ¡Oh, la madre! ¡No! Se cayó el mío, dice Robert. Ya regresamos, ¿no? Kurotsuki se me fue, pero ya regresé. Estefanía, es que como que pasa a ver más. Simplemente la serie de Obi-Wan, ¿para qué la haces? Si ya tienes una novela donde se plasma cierta parte de su vida, ¿no? No me refiero a la de Kenobi, porque esa es otro pez. Me refiero a la desde otro punto de vista, ¿no? Donde ya se había abordado como... que pues ya hablaba con Qui-Gon Jinn y esas cosas, ¿no? Pero pues a la banda le gusta que le den más de lo mismo, ¿no? Y luego se quejan de la secuela. ¡Ay, la madre! ¡Si lo tragó la lava! Me gustó más Instagram, ganó, dice. Ahí ese men, 2800 puntos del canal para decir que le gustaron los calzones, ¿no? Muy bien el güey de la bici, me da mucho orgullo, men. Es algo que yo hubiera hecho. Ahí estuvo, banda. Me dieron un trofeo porque soy un master. ¡Vaya! Pero si es Lani Loli. ¿Cómo estás, hermano? Perdón, nuestra vida podría acabar en cualquier momento. ¿Podemos apurarnos? ¿Desde cuándo existir le sirvió de algo a alguien? No le hagan caso, gruñón. Siempre está deprimido. Sí, ignórenme. Yo no importo. Nada importa. Ya tenemos a Ika Ika. Tenemos las cuatro. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. O sea, Entropy y su preciado generador de grietas. Llegó la hora de darle una lección a Entropy. Dice Pariston Lacan, lo único que se cayó fue mi corazón al verte, bebé. Estefanía, es que no me gusta leer. ¿Puedo ayudar? ¿Para dónde era? ¡A la madre! La verdad solo está confirmada Rosario. Su nombre salió en la historia de Instagram de Disney Plus, que es la posible actriz de Ahsoka. Y eso de la posible actriz de Ahsoka también son rumores, ¿eh? O sea, no creas que han dado indicios de que es ella. A ver, vamos a hacer este. Típico de Géminis, dice Cho Crispis. Pues sí, Estefanía. No manches, luego bien random. De Star Wars anunciaron una novela. Me la pasó el Sam. Saludos, Molgus. Mañana que toca, dice. Oh, siempre, siempre pensando a futuro, men. Nunca en el presente. Eso no lo hace un Jedi, men. Por eso me caes bien. mañana, ahorita te digo. Pero algo que me pasó el Sam es que... van a sacar una novela de 2012. O sea, reimpresa, me refiero, en español y todo. De Darth Maul. Yo ni la conocí esa novela. Yo conocí otra de Darth Maul, no sé si sea la misma, porque esta no sé cómo se tradujo. ¿Cómo se llamaba, Sam?
Había una que se llamaba Lockout, así como Darth Maul encerrado, un pex así. Es así de que se trata. Muy bien. Gracias, Joel. Tiene que haber otra de esas cosas relucientes por aquí. Bienvenido a Cosmos. Pero sí, va a salir otra. Y bueno, no es nueva, o sea, les digo, es del universo expandido, no es canon seguramente. Creo que la única novela que sobrevivió a esa compra de Disney de esa época fue la de Tarkin. Violent Panda, gracias. Muchas gracias, Violent Panda. Dice Robert, de Sada es donde el poderoso Darmon se da tremenda funada. ¿Cuál? ¿La de Locke? Creo que sí, donde pelea en el Coliseo. Mañana toca Mario Coraje, dice Juan Said. ¿Mañana toca el Mario? Manche madre, ya tengo que jugar algo relajado porque estoy jugando puros juegos bien estresantes. ¿En qué me quedé en el Mario? ¿Se acuerdan? La neta no me acuerdo. ¿Cómo destruyes hasta allá? No la falles, men. Excelente trabajo, hijo. Sí, no, la Stressation, dice el güey de la bici. Quiero jugar Shadow of the Colossus, lo voy a echar un día. Por acá. Quiero completarlos, quiero sacar la espada, pero ustedes me acompañarían. Que sea como un directo sin directo. ¿Qué pex? ¿Qué carajos? Nunca en la vida me había pasado esto. ¿Me oían o ya no me oían? ¿Ya me ven? Ya estamos, ¿no? Se trabó por completo la pantalla, no sé si me seguían oyendo. Ahorita ya dice Eric, gracias Eric. El loco Alan, saludos. Oye Eric, ¿sigue siendo mod? ¿Así te quedas? Bogdante, saludos. Te nos vas, me fui en vez de venirme. Ya lo ven, ¿no? ¿Se trabó la computadora? ¿No me estará actualizando algo? Ay, vale, caca. ¿Cómo la destruyo esa cosa de allá? Gracias, Brandon. Era con las cajas de esto. ¡Ay, sí le di! Hablando de relajado, ¿no tocaba Dark Souls 2 ya para acabarlo? Dice. No, porque según yo no, porque Dark Souls fue reciente. Todavía falta para el Dark Souls, Armando. A lo que les estaba comentando, no sé si me oyeron. Yo creo que voy a echar Shadow of the Colossus. Pero quiero juntar las monedas que pusieron en la versión de Play 4. Entonces, haría directo juntándolas. Hay unas que están medio perras, entonces nos vamos a tardar. Sería un directo caminando. O sea, sí sería un directo como... directo sin directo, ¿no? Prácticamente. ¡Ay, no manches! Ahí está la gema. Alberto Erazo, muchas gracias. Es señal para irnos a YouTube, dice Alberto. ¡Ay, me regresaron un chorro! Gracias, Alberto. Bienvenido a la suscripción. Al mundo de la sub. Dice Cyber Chileno, que ya que no leíste mi historia en el directo pasado, te la dejo acá. Cuando tenía 2 años tuve un accidente con un objeto punzante en el ojo izquierdo y me pusieron 20 puntos. Después tuvieron que volver a operarme para sacar los puntos que se quedaron en mi ojo y por eso ahora tengo la pupila de forma de media luna y ocupo lentes. No perdí el ojo, de puro milagro, dice Silver. No marches. ¿Y ves bien? Quiero juntar esas monedas, pero... yo quería juntar esas monedas, pero me rendí, dice Kurosuki. ¡Está cañón! Y es que hay algunas que son de ocasión, ¿no? O sea, no son de... ¿cómo se dice? De
de que las puedas juntar en todo el tiempo. Hay unas que salen con los colosos. Según yo, tengo que investigar chido. Vi un men que hizo directo juntando todas. 3 horas de directo. Y se me hizo poquito, ¿eh? Carlos Alfonso, saludos. Gracias, Carlos Alfonso. Alberto Razo, ya tuvimos 10 directos caminando de Death Stranding 1 con Shadow. Uno como el Shadow no hace daño, dice Alberto. Cámara, entonces se arma. Gracias, banda, gracias por el apoyo. Es que ese juego neta me gusta un montón. Y pues tengo ganas de volverlo a jugar. Hidratación, gracias, espérenme. No vi quién fue. Ah, vale, hidratada. Ahora no voy a tomar café hasta que me estén hidratando para que dure. No manches, no le di. Ya. Hidratation. Pero sí les digo, quiero echar ese juego para relajarme un ratón. Vuelve a salir, ¿no? Ah, sí. ¿Este menos se hunde? No va. Uy. Oh, perro, las dos. Quiero ver que no hubiera nada. Mariana, ya te vas. Adiós, Mariana. Yo digo que ya le... Souls 2, dice Molgus. Ya final, Souls 2. Al Souls. No manches, me quedan los gatos esos feos, ¿va? Dice Robert, relájate con Cyberpunk. Uy, pero hasta como dentro de 4 años, ¿no? Que salga. ¿Cuándo sale el Cyberpunk? ¿Sale en este mes o el que entra? El que entra, ¿no? Se vienen cosas grandes, dijo CD Projekt Red. Y por eso no ha salido nada. Ay Dios, no, pensé que se tardaba más. Ya valió. Vale, Kate. Todavía no, pero vi unas cosas acá. 19 de noviembre, dice Good. Ah, bueno, todavía tengo tiempo. También sale Assassin's Creed, ¿no? ¿Van a querer que juegue Assassin's Creed? Moisés Vidal, saludos. Saludos peludos, dice. Yo digo que no le entremos tanto a Assassin's Creed. O sea, está bien largo. Todos los Assassin's Creed están muy perro largos, ¿no? Es que se llama Cyberpunk 77 porque sale en el 77. Exactamente, men. Creo que ni necesito. ¡No, ma! Creo que no necesito esa cosa. Creo que no la necesito. Ya no la voy a agarrar. Yo pensaba que sí. Quizás, dice Eric. Quizás lo... Ay, miren, había cajas allá. Es más cortito el 3, dice Robert. No, pues yo digo el Assassin's Creed Valhalla. No de los clásicos. No juegues al Assassin's Creed. Apenas no has acabado ni el 2. Vas a la mitad, dice Anthony Master. No importa eso, men, eso no importa. Mejor ni era Automata, dice Kurosuke. Ese sí lo tengo planeado, pero... Dejen ver para cuando entra el Nier Automata. Se vienen cosas grandes. Ahí vale caca, me tocó. Ahí está. Está cañón esto, ¿eh? Assassin's Creed Valhalla es Skyrim 2, dice el Tunas. No es cierto.
el Valhalla se ve que vienen. ¡Ay, maldito sea! Ya perdí la gema. Dice Pariston, dice Karadun, Padme, Ahsoka o Mara Jade. Mira, en primera quita a Padme de ahí, por favor, me ofende. Uy, me tumbé la cajita. ¿Cómo Padme, papacito? No manches. ¿Cómo va todo? Dice Daniel. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Todo chido, men. Todo chido aquí enojándome. Se puso tieso. Gabriel dice, ¿y el Mafia? Cuando se acabe el Gay Tony. Que ya se acabó, pero lo voy a seguir jugando, Gabriel. No les late el chocolate, chavos. Que ni lo he comprado el Mafia. Escavión, saludos, buenas y plataformeras noches, papacito. ¿Qué se siente irse de lado por tanto money? Dice Escavión. No, bueno, hasta fin del mes que entra. Nomás rifados ayer, ¿eh? Estuvo bueno el directo, le avanzamos bastante a los desafíos, ¿no? Mañana sí. ¿Cómo ven? Se acabó la balada, hijo, dice Oscar. Ok. Me late vainilla, dice Paus. Es Valhalla, men. Valhalla se ve bueno, además abarca un periodo de la historia mundial que es uff, dice Robert de Sode. Es que lo he visto y me late mucho. Es que a mí sí me gustaron los Assassin's Creed nuevos, la neta. O sea, sí me gustaron los nuevos, pero porque yo nunca había jugado los clásicos. O sea, como les dije alguna vez, yo creo que el problema es que son muy buenos, pero... ¡No seas idiota, me volé! Mafia, dice Gabriel. Mafia dos puntos, nada más veo, men. No manches, desde abajo, vale caca. Está. Ya estás una semana de los 3 meses jugando Dark Souls 3, dice Molgus. Pero es que lo juego una vez por semana. Bueno, creo que en algún punto fueron 2. Pero ya llevamos, ¿qué? 16 directos, ¿no? 17 directos. Creo que el otro Dark Souls acabó en los 16, no estoy seguro. Moisés Vides, Mafia o Hitomi se retira, dice. Pues ahorita parece que está retirada porque no hay nada. Y Falguis, dice Yamil. Falguis. Es que Falguis es como cuando no tengo ganas de jugar nada. ¿Ya soltaste al Nier porque te lo piden o me puedo ir tranquilo? Dice Daniel. No, todavía no. Le toca al Nier. Analgas el juego. Es que lo que me da risa del Nier Automata es que todo... Es que la historia, Yeshua, tiene un contexto casi mágico esa historia. Ya, Mendy, ¿por qué es por las nalgas? Ya, con eso basta, no estés de payaso. Tan fácil que es decirlo así. No manches. Fue un pésimo brinco que me salvó la vida esa plataforma. Dice Leonardo, ¿vas a jugar Cyberpunk? ¿Te refieres al GOTY, men? ¿Al GOTY? Como dicen la raza. Pues la neta, nada más por mames y... O sea, me iba a morir en el checkpoint. Mafia, o se te cae el techo y se muere Dark Whip. Híjole, Dark Whip, ¿qué hacemos, men? Ahora, ¿cómo le hacemos, Dark Whip? Se muere Dark Whip. 3, 4. Mejor me hubiera quedado callado, dice Daniel. Espérenme tantito que esto requiere de toda mi atención. Creo que ya acabé. Hora de ir a casa. No, Dark Whip, dice Eric.
Ese compa fue el que tiró. Fue el que tiró eso. Semun 140 dice: Mike Wazowski se rasca la barbilla o los huevos. Buena pregunta, men. La neta sí está de pensarse. Sí está para teorizarse. Estas son de tiempo, ¿no? Déjenme, voy a quitar la cámara. Como Darwin va a morir, pido sus pósters de monas chinas. No manches. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le van a quitar sus pósters de monitas chinas al Darwin? Yo sí tuve pósters de monas chinas en mi cuarto. Unas... ¿Cómo se llaman esta mona? Una, unas Morrigan bien puercas. No sé cómo no me da pena tener eso. Saludos, Fel Winter, ¿cómo estás? ¡Uy! 4, 5. Y no manches, me van a faltar las cajas de esta cosa de todos modos. A ver, última oportunidad. Dice Cyber Chileno, dice Dark Souls 3 porque queremos la oportunidad de invadirte, digo ayudarte. Oye, pero Dark Souls 3 pues va a tardar, porque aparte va a ser primero Demon Souls. La del mapa del GTA, dice Moluda. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Esto ya fue hecho con odio, ¿vieron? ¿Pero cómo me meto ahí? Daniel dice, si te pones unas rolitas... No, porque el soundtrack de este juego sí me gusta. Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? A ver, ¿alguien puede poner una encuesta? ¿Ponemos rolas o nos quedamos con las del Crash? ¡Ah, no manches! ¿Y eso cómo se hace? No te da pena subir videos de actrices. Del mismo modo que no te da pena subir videos de actrices, dice Moisés Vides. Buen punto, Moisés. No tiene caso, vámonos. Vengo a ser el portador de malas noticias diciendo que en el Demon's Souls todos estaremos papando mosca, dice Robert de Sade. Es lo que estoy pensando, men, que la neta... La neta voy a tener que irme solo en ese y va a estar buenísimo ese pex, me voy a hartar de él. Voy a tener que avanzar a lo imbécil. Siempre lo he hecho así, ¿no? Pero ahora más. Escavión, espérame tantito, men. Yo también tenía un póster de Mía, dice. De Morrigan en mi cuarto, bonita vista era esa. ¡Ay, vale, caca, me caí! Ah, de Mai, de Mai. Ah, yo también tenía pósteres de Mai Shiranui. Tengo un estuche, una estuchera de Mai Shiranui que compré en una Expo TNT. Es son expos de hombres, ¿no? Donde va puro macho alfa. Nada más que dejé de ir a la TNT porque iba como, no sé, en pura raza. Puras morras así como Hitomi. Dije, no, anda, este lugar es de perdición, ¿no? Así, pura gente así va a la TNT. Porque nunca han ido, para que sepan, ¿no? ¿Qué tipo de gente va ahí? Como que es de supermodelos esa expo. Se debería llamar Expo Supermodelos. ¡Uy! Casi me mato ahí. Gracias, Cavión, saludos. Kurotsuki, yo vi cómo alguien pasaba Demon Souls. No podré guiarlo, pero algunos consejos podré dar, dice Kurotsuki. Oye, sí, si mejor lo paso viendo un video de alguien que lo esté pasando. Ya quedó lo de Demon's Souls, yo te guío, dice Molgus. Ah, perro, ¿a poco sí? Ya te pusiste a estudiar. Ya con eso me siento más confiado, Molgus. Valió pilín. Los jefes de Demon's Souls están fáciles. Las zonas para llegar a ellos son súper largas y no hay estos.
dice Oscar. Pero aún así, si te mueres en esas zonas, pues valió pilín, ¿no? ¿Cómo va a haber burbujas de lava? Me gusta la idea, dice Martina Batz. ¿Qué ver a otro jugar para yo pasarlo rápido? ¡Ay, no manches! Se respoilea, dice Martín. No, porque ni le voy a entender a la historia, men. ¿A poco Dark Souls tiene historia? ¡Oh, la madre! ¡No! Vámonos, 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 ahora sí. Concentration. Esa cosa como me mata. No manches, ahora me suicidé. Dice Cyber, siempre hay guías de Power Bazinga. No, man, la neta no me hables de otros youtubers mediocres, mena, no es cierto, ¿no? La neta, sí está. Ese men como. Hasta vi cuando grababa todavía con un montón de lag. Dije, no manches, este pana empezó. ¿Qué pasó? Dije, este pana sí empezó desde. A subir videos. Dice Geek Junior 202, ¿te comprarás la... Gemos, gracias Gemos. ¿Te comprarás la Play de salida? Sí, la Play 5 sí. Y pues sí, yo creo que voy a hacer un unboxing aprovechando, ¿no? Lo peor es que ahora no es porque esté dejando cajas, ¿sí? O sea, neta, no puedo. Pero sí, yo creo que sí me la... La voy a comprar y pues ahí le hago un... Un unboxing. ¿Qué pinks? Es que si juegas Souls con guías, no estás jugando Soul en serio, dice Alberto Eras. Alberto Eras o Simón. Lo peor es que sí había gente que lo decía en serio eso. Es decir, y yo no estoy bromando. Verdes. Ya la cajeteé. Sí. Guaraya Chinipa, yo tengo mi personaje mamadísimo por si quiere ayuda, dice Kurotsuki. Yo creo que sí, sí me llamó la atención. ¿Está para Switch ese juego? ¿Alguien sabe? Que me gustaría más jugarlo en Switch. ¡Ay, no! Dice Oscar Dastora, si sigue existiendo el sistema de tendencias en el Demon, si mueres muchas veces, los enemigos se hacen más difíciles. Hermoso, hermoso Dark Souls. Bueno, hermoso, la hermosa saga Souls. ¿Qué carajos? No puedo. Andoni, mi primer juego va a ser el Demon's Souls, precisamente. Lo aparté en Amazon. El que no ha apartado es el del Hombre Araña. Es que no manches, casi 2000 varos cada juego. Pues ya, güey. Ya, por favor, güey. Dice uno. No entiendo en qué perro momento uno pasa aquí, ¿saben? ¡Ay, al perro fin, banda! Celito King, saludos. Ya me seguías tu perro tramposo. De saludos a Celito King por tramposo, van. O sea, aquí no sirve de nada el Akuaku porque si me alcanza me va a matar. Esa caja la dejé, creo. Ah, no la va a romper. No la rompió. A la madre. No seas mal. Hablando de Spider-Man, ¿para cuándo DLC? Dice Joaconia. No manches, es que siguen saliendo juegos que me faltan. Ya, banda, ¿saben qué? Ya está baneado hablar de juegos, ¿va? Desde ahora en adelante nada más se puede hablar de Crash y de Gina Carano en calzones. Todos los demás serán ignorados. Like si estás de acuerdo. Ay, Crash, no te... Buen momento para meterte perico, Crash.
Otra vez me mata ahí. ¡Oh, perro brincó! Era el final. Pero sí les digo, este... ¿Sí vieron? ¿Sí vieron el de Gina Carano? ¿Sí? Darwin, dice... Corre, Crash. Como hace rato lo pasé más fácil, banda. Otra vez dejé la caja. Pues ya ni hay pez, pero... No te drogues, Crash. Uy. Ay, Dios, dijo el Crash. Uy, ¿cuándo sale Doom Souls? Dice Molgus. ¿Doom Souls? En primera eso no existe, men. ¿Demon Souls? ¿Sale el día de salida del Play, no? ¿El 12 de noviembre? Sí sale el 12 de noviembre el Play, ¿no? No manches. Dice Acho Crispis, hablando de panas, te aconsejo no intentar romper todas las cajas, es imposible. Prepara las emperaciones porque después de este nivel entramos en terreno peligroso. Si quieres relajarte, Sims o Minecraft. ¡Ah, aparte me ordena que jugar! No, me en Shadow of the Colossus ya dije. Juego de Gina y Crash encuerado, estás enfermo, dice. Creo que César Escabión entendió todo mal. ¿Vieron la técnica de Archo Crispy? De primero le voy a comentar algo acá, chidillo, como un consejo, y después... ¡Pero juega esto! Te mandé el GIF, dice... I am Charlie Quinn, ¿dónde lo mandaste? Sí me interesa eso, ¿eh? Manda inbox. ¡Rayos! Relájense, si viniera a luchar, ya sería en picadillo. Viene conmigo, lo encontré perdido por ahí. Uf. Tanto del asunto del tiempo y el espacio. Sí, solo quiero irme a casa. Me gustaba la vida del retirado. Claro, este rufián también cambió de idea. ¿Rufián? Silencio, tonto. Pero señor... Colmas mi paciencia, Oxide. Pero calma. Seguro que este insecto puede obedecer una orden. Entropy. Dirígete al planeta Bermuda y vigila que ninguna nave se aproxime al generador de grietas. No queremos visitas sin ¡qué deseas. Inclusivo! Ya se arruinó. Manejas estos asuntos con gran aplomo. Desde luego. Como tú. ¿Ah? ¡Ah! Oh. ¡Qué asco! No, banda, ya se arruinó el juego. Este, imagina a Gina Carano en calzones jugando el DLC de Spider-Man, dice Alberto Erazo. Ah, bueno, pues ya no hay pecs. Oxide, ¿qué hace ahí? Dice Kurotsuki. No sé, ¿por qué está Oxide, la neta? Yo creo que Oxide debería estar derrotado y muerto. Lo aventaron al espacio profundo. Nueva waifu, dice Robert de Sade. La Entropy mujer. Entropy woman. Es él y ella de otro universo, dice Estefanía. Sí, pues porque la otra morra también dijo, ¿no? Como de no, pues el Entropy es mujer. ¿Sabes qué es lo peor? Que se estaban tirando el perro y si lo vemos desde cierto punto de vista son la misma persona. Entonces prácticamente se estaba masturbando. Mogor, saludos. Oigan, qué random está esto, ¿eh? Te lo mandé como correo, dice... I am Charlie Quinn, gracias, lo voy a checar. Y hablando de canales, dice Moisés y el de Cass. Estamos pensando qué hacer con el de Cass, subir otro video... Ahora que vaya a grabar, estábamos pensando grabar como un blog o algo así. Pero no de coleccionismo, sino ya como en general. A la banda le gusta ser chismoso.
Oigan, la... la música sí se oye al revés cuando te vas ahí. Miren, oigan la música. Está perrón, sí se, sí se invierte la música. Chulada. Verde, cierto. No, pues mejor la rompo, ¿no? Y esas cosas que son, son como langostas, ¿no? Ahora que estamos hablando de canales y music, dices... Pues miren, ahorita voy a tener más tiempo en esos aspectos. Bueno, creo yo un poco más de... ¡Vale, caca! ¿Desde dónde? ¡No manches! ¡No manches! Bueno, aquí no hay un secreto o algo así. En el Crash Warped había un secreto, ¿no? En la pantalla, si te pones a brincar, a lo idiota. Ok, bueno. Hidratación de Roberto 1138. Nada más para que veas, porque es que me estorba un poco la cámara. Gracias, Roberto. No he visto que un traje de astronauta y todo ese pegue. Este... ¿qué les iba a decir? Vienen cosas grandes. Rafa Morrón, saludos. Dice Lorgin, acabo de finalizar el golpe al banco en Saint Denis y se murieron los que mejor me caían. ¿Cómo, cómo que se mueren? Yo no he acabado Red Dead. ¿Cómo, cómo, men? ¿Qué, qué está pasando, men? ¿Cuál Saint Denis? Dacho, Crispy, no vengas a decir esas cosas, hijo, ¿eh? ¿Cómo que la nave de la Among Us, men? Esta sí está bien hecha, men. Esta sí le hizo un estudio, papacito. Esta sí lo hizo gente que sabe hacer juegos, men. A ver, aquí me quedé hace rato. Si le paso por arriba. Te dedico una rola, Platz Ains. Apuesto a que nadie lo ha hecho. Platz Ains, ni siquiera la conozco. Me la mandas, ¿no? Porque Lenny está bien, ¿verdad? Dice Kurotsuka. Creo que sí, men. Se ve que es como personaje principal. ¡Ay, al fin! ¿Quiénes son esos panas de ahí? Suerte con tu canal, Sucho. Ah, don Billy, dice la Chávez. No es cierto, men, no es cierto. Ese men es de la raza de Neoxide, ¿ya vieron? Es de la raza del N oxidado. No puedo jugar Red Dead 2, pero me recomienda jugar el Red Dead 1 para la Play 3, dice Andoni. Está muy bueno el Red Dead 1 también, men. Sí, te lo recomiendo totalmente hoy. A la Mauser. Uy, esto va a estar bueno. Esos panas, ¿qué son? Es el Mike Wazowski, flaco. Se me está cortando mucho. Solo diré que la banda ancha boliviana se vaya al demonio, dice Robert. ¿Te está cortando el directo? Pero ahora sí eres tú, ¿no? Según a mí me va bien, men. Y si te dejé de seguir sin querer, aparte el dejar de seguir en vez del de suscripción y ahora no me acepta la tarjeta, dice Axelito King. Y yo te insulté, Axelito King. ¿Me perdonas por el insulto? Desinsultado. ¡A la madre! Un brinco inverso. Casi me doy toques. Pandilla. ¡No! ¡Pandilla! ¡Me equivoqué! ¡Ukraba!
Vale, pilín. A ver qué tan rápido es. Ok. Bru Charlie, gracias, Bru Charlie. Órale. ¡Ay, no! Brinqué muy alto. Voltea la tele, dice el Bellwinder. Podría ser una buena técnica. Si lo estuvieras jugando en un Switch, podría ser una técnica excelente para esto. Pero mira, puedes evitar caer y ¡fum! Va a estar bueno usar esa habilidad. ¡Ay, no manches! ¿Alguien está llevando el control de tus muertes en Mario Sunshine? Si es así para detenerme que las estoy contando, dice Zero Mar. Creo que... no sé si Angel o Drake las lleve, pero creo que no, men. Creo que no. Gracias, men, por esa hazaña, porque están cañonas. Esto va a estar bueno. Va a estar bueno este pex. No manches, ¿y cómo matas a ese compa? Déjenme quito otra vez. Más de 1000 dicen que llevo. ¡Uy, qué bueno que ya! ¡A la madre, una nave! De hecho, cuando la primera vez que las vi, sí se me imaginó que era ese compa. Rayo tractor como en Star Wars. Supongo que fue Cortex, ¿verdad? En Cortex. Ahí está Mike Wazowski echándole ganas a la chamba. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? ¡Ay, no! Dije una caja. Las TNT. ¡Ay, les tengo que pegar! ¡Ay, idiota! No había visto que esas eran. Eran de... Dice Molgus, te la mando por mensaje, la de Linderman. Ese en concierto... Ya ve, en ese concierto aventaron pescado, dice Molgus. ¿Qué clase de banda es esa, man? ¿Cómo que banda? Aventaron pescados. Ahora sí, banda, a full. A full. Anthony Master, te recomiendo leer el cómic Spider-Gideon, ya que ahí te explican qué pasó con Spider-Man de Play 4 y por qué no aparece en la secuela. ¿No aparece? Gracias por el spoiler, ven. ¿Cómo que no aparece, papacito? Me caí. Ahora sí, banda. ¿Qué? Dice. Sí llega de un trancazo sin brincar, ¿va? De un jalón. Ah, no manches. Aquí estoy brincando de lado a lado. Está el perroncito, ¿eh? Bueno, perdí a Luca. ¡Ah, no manches! Y ahora aparte es de esto. De... es porque se pone de cabeza, banda. ¡No manches! Sí se siente raro este pex, ¿eh? Y se siente curioso. Ahí está. Es Chase, saludos. ¡Ay, menso! Era brincando. De hecho, Chris Piso pasa mucho antes del juego de Miles y saldrá en la secuela. Don't suck. Dice. Mírame. ¿A poco los juegos tienen cómics? ¡Ja,
¿Cómo va a tener cómic, men? Si es un juego. No manches, llegar hasta acá sin morirte. Está bien, perro. Ay, nada más para no dejar, ¿no? Nada más para no dejar. Lo necesitaba su planeta, dice. Yuriklo. Ukriba. Ay, idiota, ya la regué, creo. Bueno, no realmente. Oye, me van a estar dejando acá. Si salen Miles Morales, pero obvio tiene que pasar algo para que sea prota, dice. Roberto, eso no tiene sentido cuando se ha visto que los medios escritos expliquen huecos y tramas, dice. ¿Verdad que no, men? Nunca en la vida se ha visto que se expliquen así. No sé qué estaba pasando por mi cabeza cuando hice eso. ¿Saben qué? Me voy a retirar. Linderman es el cantante de Rammstein. Lanzaron un pez en la cabeza y no dejaban grabar, dice Molgus. Eso explica muchas cosas. ¿Ves cómo mato a ese pana? Dejaste 3 TNT que no explotaste, dice. Dice Kupalín, vale caca. Bueno, ni pex. Así es la vida. De Ilcajas. No manches, ¿cómo se pasa ese pex? ¿Por qué no es divertido? A ver, según yo, hay que brincar como por aquí, activar esto. Luego reactivarlo y algo así. Y esto dice más o menos así. Ah, perro, ese pana voló la nitro. Pues se logró, banda, se logró. Se logró. Esas langostas están regachas, ¿no? Las voy a pisar como mi papá. Como mi papá me enseñó. No manches, son demasiadas langostas. Pasamos, ¿eh? Pasamos. Bien random. Twitch ya se parece a YouTube y no me avisó del directo, dice Flying Taco. Todavía muchos fails, no te preocupes. A ver, al Mike Wazowski, pégale al Mike Wazowski. El juego de Monster Inc. sería bueno jugarlo, ¿no, banda? ¡Ay, me maté! ¿Llegaron a jugar al de Monster Inc. de Play 1? Vale, pinín. Falta... ¿Saben qué? Me gustaría también acabar ya el coyote. Como el tío azotarratas, dice Oscar. La historia estuvo buenísima. No manches, me quitó al acuaco el perro. Vámonos. Está bien perro esto, banda. Está bien largo este nivel. Aparte, no, bueno, creo que ya se acabó. ¡Ay, no manches! ¡Sí, sí me bajé! Ya me mareé, dice Kurosuke. ¡Akureba! Lo hace bien chistoso, ¿no? El Akureba. ¿Quieres que el coyote te... Y mira, Moisés. Ya está muy rebuscado ese pex. Vamos. Voy a echar el Monster Inc. Se los cambio, ¿no? Iba a echar Halo Wars, pero yo creo que Monster Inc. pega más. Está bien perrón el de Monster Inc. Y hay dos, nada más jugué uno yo, no me acuerdo cuál es. Algo de la isla de los sustos, un pex así.
Yo jugué, lo jugué en el PSP, dice Nico. Está perrón. Se disculpa, dice Moisés. Lo banean. Ay, no baches, ya se están poniendo sabrosos los niveles, sabrosotes. Yair Curay, saludos. Mejor el Monster Inc, dice Snowdimont. Nunca lo acabé, creo. O en el PSP igual, Creo que igual. Listo. ¿Qué es esto? Ay, no. No, señor. Está estoy bien perro acabar este completo, ¿no? Baneado de negado, dice. Martina Batz, el Apex del 29, el Slate, el día 29 toca Apex. Deberías darle a la Pantera Rosa de Play 1, es una joya infravalorada, dice Robert de Sade. No me suena, a ver, lo voy a googlear, espérenme tantito. En lo que ven la animación y yo estamos también lo estamos en camino al generador de grietas, pero iríamos mucho más rápido en... ¡Eso! ¡Ah, no manches! ¡Era el cochecito! ¡Hola! No, pienso perderlos también en esta dimensión. Yo me encargo... ¿Cómo que también en esta dimensión? ¿Se murieron? Pero... Somos un equipo. ¡Ay! ¡Qué me perdí! O sea, en la otra dimensión se murieron. No más. Se la va a jalar, dice mi Shimada. Por eso quité la cámara. Ah, ya lo vi. Creo que alguna vez jugué ese juego de la Pantera Rosa, Dice. Dice Eric. Ah, no, no fue Eric. Fue César Escabión. Dice: eres el eslabón débil porque tu tío mata ratas y tu papá langostas. ¿Dónde está mi cart? Miren. Órale, puras referencias al de carreras, banda. Chulada, miren, ahí tiene su foto. O sea, ¿quién tiene su propia foto ahí? Dice Predaul, como hace un mes y cacho empecé a jugar Apex, ¿te ayudo? Dice, ese sí lo llegué a jugar, ese sí no Apex. Este es su trofeo. ¿Cuál? Miren, tiene un crash ahí tachado, pero ese es del Nitro Kart, ¿no? Esa foto. Hace rato le metí un supositorio a un niño. ¿Qué? Escucha, la neta. Ya me voy, hace rato le metí un supositorio. ¿Qué tranza, moludo? ¿Sí? Ah, miren, ahí hay coches. Ahí tienen unos coches, ¿ya vieron? Referencias que no son canon, dice Oscar Dastora. Ahí abajo están arreglando unos carts. Órale, vámonos ya. No baches por la tubería como marsupial. ¡Uy! Con cuidado, banda, cuidadito. Ay, vámonos. Son los carritos del Crash. ¿Por qué hacen referencia a otro juego, banda? Que nada que ver. Me quemé. A ver, espérense tantito, banda. O sea, dicen que si lo voy a jugar con subs o compas y Salvador. No sé, déjenme ver cómo funcionan las partidas de ese. O si los puedo invitar sin tenerlos agregados, adelante. ¿Qué pex? ¿Ese cuál era? ¿Cuál bucaraba era ese? No manches, no sé. Era el de girar, ¿no? ¿Era el de dar giros? Dice Roberto, como este juego abarca dimensiones alternas, quiere decir que todos los juegos son canon en su dimensión, lo que explica que el Crash de CTR esté bien muerto, dice Roberto. Ah, es la que te invierte, ok. ¡No! Bueno, ya. Valió pilín. Me dieron a la cuaco y inmediatamente murió. ¡Wii!
¡Ah, la madre! ¿Qué hay ahí? Y como que aquí para qué te... ¡Ah, ya! Aquí está la gema oculta. Ok. Juro que me estacioné, ya se lo robaron, se lo robó la sexual. No manches, no. Se lo robó la sensual y poderosa Tauna. Debería estar excitada. Debería estar agradecido. No manches, uy. Muy bien. Changos. Changos, marangos. Guaches. Me queda nada de que me aplastara el nepe. El nepetrón. Verdes. Ingesu, las cajas. Disculpen la palabrota, chavos. Mi esposa me matará. Tiene esposa el perro, ¿eh? Uy, no sé cómo no me morí. ¿Vieron eso? Estuvo bien, chavos. Dicen que hay una hidratación. Ya se me acabó ahí, pero... Bueno, este es el último sorbo, banda. Y ya se acabó. Estoy quitando la cámara porque me estorba. Alguien mandilón, dice... Darcho Crispis. ¿Qué tal si su esposa fue la que le compró el car? Porque ese men ya no tenía varo por acaparar Boba Fett. Perdonen, pero a la canción con las cajas, dice... Leonardo. Perdónenme, pero que las cajas ya se vayan a la goma. Ya lo dije, banda, ya lo dije. ¿Cómo carajos activas esto? Bien. Que se vaya a la goma. Me dieron una cuaco y lo perdí, creo. ¿Qué pix? Ya me mareé, dice Corotur, que... De tanta vuelta, ven, boca abajo. No le doy, banda, no le doy. ¿Cómo ves, Corotur? ¿Qué streamer tan grosero? Dice Luis Fer. Ya que se vayan a la goma, banda. A ver, a lo mejor así, ¿no? Cámara, ven, dispara la caijo. No, pues quién sabe. Con la materia oscura, dicen... Ah, ya entendí, sí. Ok. ¿Y esas de abajo cómo las activo? Está muy raro ya este pez, ¿no? Como que sí es mucho... Estos sí ya los hicieron como para que ya no lo juegues nunca. Algo hice mal. Algo hice muy mal. Ya, ¿qué más da? Vámonos. ¿Pueden creer que no me había dado cuenta que traía esta materia oscura precisamente? ¿Pero qué pex? ¿Por qué no se puede? Ah. Ah, bueno. ¡Ay, no! No, pues si le diera estaría increíble, magníficamente. Ya lo maté a la cuaco. Perdón, banda, perdón, chavos.
El Buno sí está perro, dice Mr. Sagul. Sí se ve. Está de pensarse. Ukiriba. Ukilabe, dice el. Se oye bonito, ¿no? Ukiriba. Como que te lo dice con cariño. A la mouse, ¿eh? ¡Uy! Casi me petateo ahí. ¡Ok! Ya abrí, ya abrí, ya abrí. Listo. Apenas junté dos gemas, ya acabé, creo. Ah, perro, como en Star Wars. Esto es como en Star Wars. A ver, ¿qué pez tiene otra foto ahí del mismo? Uy, ¿por qué la música suena en reversa? Dice también el Fanatic, porque estoy de cabeza, men. Abróchense el cinturón. Chavo. No manchen, ¿vieron dónde está la cinta? Tienes que llegar hasta acá sin morirte para recoger esa cinta. No, vete a la goma, ¿no? Ay, no puede ser. O sea, dije una grosería y aparte me morí. Dice Roberto, no todos son alien nitrus. Dice, vete a... Yeshua racista. Esos pobres panas tenían su barricada ya esperando al monstruo que es Crash. Y los hizo caca. ¡Ay, ay, 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 ay! Se va la goma. Me acuerdo que cuando estábamos bien morros, hemos tenido yo creo que unos 6 años, 7 años. Una vez mi mamá me dijo, no, vamos a la... Le dijimos, vamos a ir al parque, les dijeron mis primos. Y mamá les dijo, no, vamos a ir a la goma. Y mi primo, ¿y a la goma se pueden llevar juguetes? Ay, perro, encontré otro cart. ¿Ese quién es? A la madre, todas las gemas, ¿cómo ven? Caracoles, dice Estefanía. Oye, no digas, lo soy Estefanía. No se pase de espuma su chocolate, dice también el Fanatic. Ay, no manches, a ver... Ay, ay, perro, los enamorados, ¿eh? A ver, coja. Oye, ¿qué pez es? Oye, eso ya es de Gears of War, ¿no? Este pez, estas bases. Son de Gears of War. Alex, ¿sí has pensado transmitir los Yakuza? El Kion me los ha recomendado mucho, pero... Están cañones, ¿no? Están muy largos. Yo creo que esta es la última que hacemos, ¿no? Que sí, ya me dio sueño. ¿Ya es el final? Dice Mr. Saul. Ah, pues mira, qué mejor. Qué mejor, ¿no, banda? Repámpano, dice el güey de la bici. Pero todavía no es el final, ¿o sí? Está bien. ¡A la madre! No manches. Ya esto dice patinando, me lo dijo todo. Edgar GMZ, gracias por la sub. Bienvenido a los subs de Twitch. Muchas gracias, Edgar, por tu apoyo. ¡Ay, la madre me come! No, Edgar, la anguila. La anguila. ¡Ay! Gracias, espantado. Mejor Crash espantado que Crash aguado. Uf. También me enteré de un lugar conocido como la... que está más lejos y no deja de entrar con juguete, dice Daniel. ¡Uy! ¿Vieron eso? Miren, van los de Thanos también.
¿Qué clase de lugar es este? Voy a decir como el Patricio. ¡No manches! Saludos, Woody. Si es, no manches, me regresan hasta acá, banda. Eso de ahí es un ajolote, ¿no? ¿Ya vieron? Eso de toda la vida ha sido un ajolote. Ahora resulta que son marcianos, según. A ver. Aquí no hay nothing. O sea, no hay nada. Hay nothing. O sea, aquí sirve para pura caca el Bugadas. Ay, me comió el Bugadas. ¿Qué? ¿Esto está bugueado? ¿Ya vieron? Hay una mancha ahí flotando toda mal. ¡No manches! Faltan dos mundos, dice el Chavo Crispis. No, pero el final de la zona a lo mejor se refería, ¿no? Vean cómo patina bien sabroso, bien rico. 3, 4. Bueno, eso que dije que esta va a ser la última misión, pues todavía le cuelga como una hora al directo, ¿verdad? Pero... ¡Ay, vale, caca! ¡No le doy! Si se tratara de esquivarla, miren, vamos a intentarlo. Está gorda, cómo no. ¿Cómo no, pandilla? Jeje. No. vamos a hablar mientras de una historia, va un chismecito. Es que apenas estaba... A Junior le gusta, como que se entretiene viendo a Alvin y las ardillas, ¿no? Y la otra vez le... Estaba viendo un capítulo donde Alvin y sus hermanos van a buscar a la banda de... ¿Cómo se llama este men que es su compa? ¡Ay, este se cae! ¿Qué pez con esa mancha? ¿Cómo se llama el men que los cuida? ¿El que es un humano? Ya me maté. ¿Melvin? No, no es Melvin. ¿Cómo se llama ese compa? ¡No manches! ¿Alguien se acuerda? ¿La actual o la antigua? Dice también el Fnatic. La actual. Fred, dice Gabriel. Ándale, Fred. ¿Sí es Fred? Sí, va. Steven. No, no es Fred, es David. Mariana Fernanda dijo David. Es David. Y estaba viendo que en esta nueva van a buscar a la banda que era de David. Y son como unos glam metaleros que se llaman las orugas gritonas. Un pex así. Batista, dice Mr. Dog. Juan, dice Daniel. No, Daniel, no es Juan, es David. Y me dio un buen de risa porque pues los van a buscar a sus excompañeros. Porque encuentran unas fotos de David acá con el pelo largo y pintado y así todo de negro el compa, ¿no? Y así metalero, ¿no? Ya sabes. ¡No manches! Valió caca, se me olvidó. Y me dio risa porque pues ya llegan con sus compañeros de ese men. Y pues esos men siguen siendo así como glam, ¿no? Como de glam metal. Y está chistoso porque pues fueron fracasados, ¿no? O sea, no pegó su música. ¡No! Estoy confiándome muchísimo. Y resulta que... Donde los encuentran... Van a tocar en un asilo. Y por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en Lemuria. me pasó en Lemuria que... Una vez... Cuando tuvimos un cantante que, por cierto, ese men era... Medio castrozón. Y fue la primera vez que íbamos a tocar con ese men. Una vez... Fuimos a un evento, no sé si ya se los había tocado. Se los había tocado y no, nunca se los he tocado. Fuimos a tocar a un lugar donde nos dijeron, no, es que acá vas a...
haber muchos contactos. No debería apurarse en la fase de las tortugas flotantes, dice Kurotsuki. Eso estoy intentando, Kurotsuki, pero estoy dando todo, men. Y dijo, vamos a... Va a haber muchos contactos y que Televisa y que no sé qué fregados. Y... La madre y media, en un señor ahí medio loquito. Porque no encuentro otra palabra para definir a ese men. O sea, como que vivía en un mundo de fantasía el compa, porque... ¿Qué carajo es de aquí? Bueno, es que aquí ¿para dónde brinco? Y pues ahí estaba diciendo, ¿no? Que iba a haber muchas cosas y bla, bla, bla. Y pues nosotros íbamos así como de, ah, va a estar chido, ¿no? Una audición y cosas así. Y llegamos. Y era, no sé cómo llamarla al lugar, ¿no? Miren, la del Dark Souls. No, es que ni era un bar, o sea, no era... Era literal como... Iba gente a cantar, pero de la tercera edad. O sea, sí era como lo que hacen los deportivos, ¿no? En los deportivos, pues luego tienen actividades para las personas mayores. Pero... Ahí, según cantaban y así. Pero, o sea, se nota que nada más era de hobby, ¿no? O sea, nadie quería ir a... Como nadie aspiraba a más. Y el SM nos recibe así como si nada de... Era la morgue, dice Doña. Nos recibe así como bien X, ¿no? De, ay, qué bueno que sí vinieron, chavos. Y nosotros como de, ¿qué está pasando aquí? Y que, seguro que es aquí, díganme que estoy equivocado. Y no, pues, fue como cuando Drake y Josh también va así a tocar con un asilo. A la madre, ay, no, estas misiones son horribles. Y pues yo ni toqué ese día, nada más tocó el flautista y el teclado y el cantante. Y ya los demás, pues no hicimos nada. Dijimos, no, papacito, no tiene caso ni conectarte. O sea, ni siquiera tenían amplificadores, o sea, sí se las pongo. O sea, no comprendo esos mens que... ¿Cuál era su idea? O sea, de los que nos invitaron o... O sea, ¿en qué...? O sea, como de, sí, chavos, les damos una oportunidad, no, chico, no. Uy, 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 uy. No manches, de aquí las cajas está bien perro, ¿no? Hasta aquí, ven aquí, déjame, compa. Listo. ¿Y qué tocaron? Dice Alberto. Si han oído las rolas de Lemuria, tocaron Más Allá de los Sueños y creo que Mujer de Hielo, pero con pura pianola. Con puro teclado. Y pues flauta y ya. Y ay, no fue Mujer de Hielo, creo que fue Regresa. Pero, y ya. No, pues nos subimos. Ya mejor nos reímos de lo que pasó, porque sí estuvo muy raro. Les digo que no, o sea, ni siquiera comprendo cuál era su plan de esos compas. Quería ICDC, no ustedes, dijeron los ICDC, dice Oscar Astro. ICDC, men, como es re común. Y esa banda sigue pensando que eso es satánico, men. No te metas con los fans de Lemuria, son puros viejitos y dos tienen alas Jaime. Todavía dijeras que eran fans, men, pero pues la neta no. ¡Oh, la madre! Se me murió el Bugadas. El Bugada. Tuvo cajetón. Una experiencia más desagradable, pero al final le di experiencia, ¿no? ¡A la madre! No he visto que te patinas. ¡No! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! Ya no voy a entrar ahí. Y pues sí, banda, así es la vida. ¡Ay, idiota! Otra raya al tigre, dice el Felwinter. A los demás castrosos no los voy a leer. ¡Ay, perro! Supongo que le va a salir la... Es como un grano ese pez, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy!
El que hizo el bonus odiaba a la humanidad, dice Kurosuki. Sí, no manches, todos los bonus han estado bien de la caca. Ya inentendibles a primera vista, ahora sí. La DVD. La DVD al Children Wenboot. Todo cae del carajo. Ay, mi bugadas. Qué falta me hace mi bugadas. 3, 4, 5. Ay, Dios mío. Aquí como el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No más! ¡Iba girando! Vale, pil in. Yeshua Papulín se dice. No, no manches, está del carajo. No está bien para ti. Pero gracias al Waldo fuiste a Guadalajara, ¿no? ¡Ja! Oye, 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 oye. Ya habrá chismecito de ese día. 3, 4, 5. O sea, aquí nomás hay que brincar, ¿no? La Nitro. Be careful with the Nitro. Ay, Dios mío. Pasito a pasito. No manches, o sea, aquí estaba la cinta. ¿Qué ves? ¿Por qué está esta caja aquí? Hay una caja ahí arriba, ¿ya vieron? Es como de... Nomás si me dejo caer más... ¿Se muere? ¡No, ma! Sí. Oscar, ¿todavía existen las hadas en Guadalajara? Sí, men. Un compa de agarró una la otra vez. Ukereba. Sí, como muy sexy ese. Ukereba. Imagínense a Gina Carano en calzones diciendo Ukereba. Diciéndote Ukereba en el oído. Dos, tres, cuatro. Estoy caminando ya. ¿Qué carajos con esto, banda? No, gracias, dice Eric. Ay, Eric, no te gusta nada de lo bueno, men. ¡No, no, 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 no! Uy, ya me iba a suicidar, banda, y todavía ni empezamos este pex. ¡Ay, que se quede eso ya! Dos, tres, cuatro. No sé qué carajos hice, banda. ¡Oh! ¡Ay, no, manches! Es que hasta te duele el... ¡Ay, no, no, manches! No puede ser. ¿No les dolió, banda, el... La fracasación? No la atino ya. 3, 4, 5. Y está de la fregada, ¿eh? Como un golpe en el pilín, dice. Como si te machucas el pilín con la puerta. Así se sintió ahí. Sí pasa, ¿no? ¿A poco nunca les ha pasado? Like si te... Con la puerta del carro. Ya mejor ponga videos de duendes reales captados en videos HD 2013. Inserte círculo rojo en la miniatura. No, Daniel, no había miniaturas en esa época, papacito. Te falló.
3, 4, 5. No me jodas, ¿por qué tan alto? No. Ya no quiero jugar Crash. Amá, ya no quiero jugar Crash. Yosiel, llegaste muy tarde. Yosiel, apenas vas llegando. Ya se fue a mimir ahora sí. Ay, bien, Yeshua. Uy, 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 uy. Dicen que es por no recoger todas las... las cagas. Cámara, ahí vamos. Hay que echarle ganas. Nunca... nunca rendirse, ¿no? Nunca, nunca rendirse. La voy a concentrar, me voy a concentrar, Listo ya. Ay, otra vez este perro. El perro marciano. ¿Con cuál te impulsas? Ah, ya. No, pues gracias, men. Gracias. Estamos dejando todas las cajas, men. Burundugas. Ayer prometiste Koi Koi, no estuvo Koi Koi, dice Yosiel. Es que ayer sí se durmió temprano. No, pues ni se impulsa chido el compa, ¿eh? No se mueve rico. ¿Qué pasó, papacito? Está bien raro, yo no me... O sea, esto sería lo último que yo haría si estoy en un planeta así, ¿no? De, ay, mira, ese men... me puedo subir a él, lo voy a hacer. Pues no... Uy. Ya voy a estar viendo el perro piso, que no haya de esos mens asesinos. Está bien rara la música de esta parte, ¿eh? Sí, no se parece a Crash, not my Crash. Polar en drogas, dice Corazón. Oye, Polar no ha salido. ¿O ya salió? Sí, ya salió, va, sí, olvídalo. ¿Pura ya salió también? No me acuerdo. El Pura. Ay, no, moms. Ay, no, moms. Ay, no. Eri, Lascano, no te enojes, men. Ya estuvo chismecito, yo sí, el de apenas llegas. Estuvo bueno eso. Ya hasta se acabó la música, dijo el juego. No manches, papacito, esta zona es para que la pasara rápido. Ya no tenemos canciones. Ya no hay canción, men, ya. Lo arruinaste, felicidad. Ya me maté para ver si revivía la música, pero no, banda. No hizo la revivición. Jefe, ya mudo el juego. Vale, caca. A ver, creo que es para acá, ¿no? ¡No manches! ¿Cómo se hace eso? Burunduga, dice Eric Lasca. ¿Cuál fue el chismecito? Dicen, pues el de los viejitos. Antes digan que ese día no se cayó nadie. Yo creo que todavía no tenía mi suerte de que se caen las gentes. Chale, banda ahí. Por ahí, de hecho, ese día fue por ahí, por el monumento a la madre. Donde luego se pone la feria de juguetes. Espero que este año sí haya feria de juguete, banda. ¡Ay! ¡Ay, me pisó el chango! ¡No, ma! ¿Qué estoy haciendo? ¿Hubo chismecito? Gabriel contribuyó con 10 bits. O sea, ¿no vieron el chismecito de los viejitos? Ese fue chismecito. El tumba viejito, dice Tebania. Chale, banda, este juego sí se oye bien triste sin música. Hasta como que da pena, ¿no? No manches, ¿para qué brinqué?
Corre el hijo. Valió caca. Bueno, yo creo que la frase más recurrente aquí es me morí. Yo creo que es la frase que más he dicho. Si hubo chismecito, banda. ¿Sí están poniendo atención a la clase? No manches, es que tengo la... Ok. Pon rolitas, dice Eric. Pues ya no hay música del Crash, que era lo que estábamos oyendo, entonces... Vamos a poner el Surfing Beard. Ah, when everybody said about the bird. Bird, bird, bird. Bird is the world. When a bird, bird, bird. When a bird is the world. When a bird, bird. When a bird is the world. Bird, bird, bird. When a bird. ¡Ay, no lo vi! ¡Ay, la madre de Dios! ¡Ay! ¿Qué diferencia hay entre una figura grafito y una grafito carbonizada? ¿Qué? Espera, ¿hay grafito y grafito carbonizado? ¿No, no nada más hay grafito? Es que son Black Series. No sé mucho de Black Series. No sé si hay... ¡Ay, no manches! ¿Qué está pasando? En primera el juego se quedó mudo. No entendí esa pregunta, ¿eh? Dice Souyori, qué bueno que Lemuria ya tiene cantante. Pues ahorita sí tiene cantante. Gracias. Lemuria. No puedo, banda, no puedo. Estoy jugando bien, según yo. Oye, Osiel, si le va a estar gritando a Eric, mejor si te pido que te retires, ¿no, Osiel? Ten respeto, Eric Lascano, por favor. Vale, Pilín, es que brinco a lo menso. Diagonal dice otro chismecito. Es que ya no hay chismecito, Diagonal. Ya perdí a mi bugadas. A ver, concentración al 100, al cabo ni siquiera hay música, no hay nada que me distraiga. Ya hasta me pusieron doble bugada, ¿ya vieron? O sea, imagínense qué tan mal voy. Dejé la perra caja. No hay pics, no hay pics. A ver, no brinques, Yeshua, no brinques, no brinques. Ahí sí ya brinca. Brinca otra vez. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelsior. No manches. Facilito. Ay, no, manches, estuvo rudo ese final. Una, nada más me dieron una. Y bien feliz el Crash, ¿eh? El Crash nunca pierde la sonrisa. Vámonos a mimir, banda. Muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos en YouTube, entonces déjenme ver qué toca mañana. Qué apagados se escucha ese origen. Sí, ¿no? Sin música, así es como puro brinco. Ya regresó la música. Ya, banda, hasta aquí lo dejamos. At the first one, dice Dacho Crispies. Déjenme ver. Mañana toca... ¿Dónde está Yeshua Games aquí? Acá está. Salvador Millán, saludos. Abranet, saludos. Mañana toca lo que viene siendo... Mario, Super Mario Sunshine, ¿va? Sale. César Escabión, saludos, César, hijo del Yeshua, Estefanía. ¿Hay alguna explicación de por qué Crash no habla? No, no tengo idea, porque si se tocó cosí. No, no hagan encuesta de eso, no, a ver. Kurosuki, muchísimas gracias. Ya voté. Betosca, saludos. Vamos a... ¿Está transmitiendo el Kion? Saludos, Snow Demon. Spicy, saludos, Spicy, buenas noches. Los voy a dejar con el Kion para echarle la mano, ¿va? Víctor Rosales, buenas noches. No manches, no... Yo puedo votar infinito, ¿no? Para... No, manda, acuérdense que aquí la democracia... Así está el Kion, ahorita se los mando al Kion. Cristian, hijo del Yechua, Incognitus, Darkweave, Giroma, soy el Fanatic.
Gray Sheldon, sí, Snow Demon, Martina Batz, Mariana Fernanda, Bogdante, Gabriel, muchísimas gracias. Mañana Mafia, sí, ah, qué chido, dice Gabriel. Se ven cómo se engaña, cómo se engaña. Si sacas al 100%, responde lo de Crash y él habla. Si sacas el 100%, te responden lo de Crash. Ay, no manches, no, mejor lo busco, men. Toca que me envíes un besito, buenas noches. Saludos, César Escavión, así besos de buenas noches. Happy Red de Artudito, perdón, Happy Artudito, saludos. Imagínense qué tan traumado estoy que ya no leo Artudito, ya leo Red Dead Redemption 2, o sea, ¿qué está pasando? Chilango Wave, saludos. A Buitrera Coco y mañana Jurassic, dice Chilango Wave. Qué puercos, qué puercos. Right, a ver, déjame. Adiós, Sam, buenas noches. Daniel, saludos. Pura democracia pedorra, dice Kion. Ahorita se los mando al Kion. Lord Jean, saludos. Saúl OB, saludos. Spicy, saludos. Craig Sheldon. Sukoi. Mr. Samus. Hoy tengo sueño ya desde temprano. Híjole. Daniel, y mira, hasta Daniel votó el perro. Nel, sígale, perro, ganó. Pero híjole, es que la democracia aquí, banda, esto no. Esto es el Imperio Galáctico. Dark Crestan, Mr. Saguls, el güey de la bici. Saludos, Eric. Buenas noches, men. Y neta, ayer, muchísimas gracias por todo, men. Nico, ni Hugo, saludos. No sé si por ahí anda Miguel Adrián, no lo he visto. Creo que no. Fernajera, saludos. Gracias a todos, banda. Y nos vemos en la próxima. ¿Cómo que ya perdimos, Eric? aquí no. Todos ganamos. Mañana nos vemos, Eric. Les digo, mañana toca Mario Sunshine. Entonces, hasta mañana, banda. Gracias por todo. Gracias por las subs, los beats, sus comentarios, las risas, el amor, el sol. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Ahí les va el raid, ¿eh?